Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante a mi juicio y que ha sido reconocido por muchas personas con un asunto de interés. Es en la década Cuba 1960-1969, la década en que todo cambió. Ante todo quería reconocer la ayuda o que he utilizado alguna información dada por economistas y youtubers como Manuel Milanés, Carlito Madrid y Alejo Saola. También me valí de la información obtenida en el filme Memorias del Subdesarrollo, que refleja de algún modo la atmósfera existente en esa década. Y algunos videos interesantes de ADN Cuba, como el titulado ¿Qué tan próspera era Cuba antes de 1959? Eso se debe a que la década del 50 fue catalogada por muchos economistas como la mejor década de Cuba de la época republicana. Y el 1 de enero de 1959, Batista abandona el poder el 31 de diciembre del 58 y el 1 de enero se declara el triunfo de la Revolución Cubana. Sin embargo, la década del 60 al 69 marca cambios muy profundos en la sociedad cubana. Y voy a hacer algunos análisis año por año de eso, de esta década, que es considerada una década de cambios trascendentales en el ritmo o en la transición entre la República y la Revolución. En 1959, en mayo de 1959, surge la primera ley de reforma agraria, o se dictamina la primera ley de reforma agraria, mediante la cual los poseedores de latifundios se ven limitadas la posesión a 30 caballerías por dueño. Esa ley va dirigida especialmente a grandes latifundistas como el United Fruit Company y otros latifundios de cientos y miles de caballerías de tierra en el país. Esa primera ley se concibe sin indemnización alguna a los latifundistas extranjeros. Ya en 1960, específicamente, el 6 de agosto de ese año, o sea, el 6 de agosto de 1960, surgen las llamadas primeras nacionalizaciones de grandes empresas norteamericanas y extranjeras y algunas empresas de dueños nacionales o por lo menos de mayoritariamente de capital nacional. En esa ley no se concibe tampoco un pago directo como lo era, como estaba establecido en la Constitución de 1940, sino que el paro sería a través de bonos azucareros, bonos de un tanto por ciento de la producción azucarera, que sería entre el 4 y el 6%. En ese sentido, ninguno de los empresarios norteamericanos y extranjeros estuvieron de acuerdo
con ser indemnizado con tan poco dinero y a 20 años vista. Surge el llamado bloqueo, porque hay un embargo de esos dueños de compañía y específicamente del gobierno de los Estados Unidos surge un embargo de esas compañías hacia el gobierno de los Estados Unidos. Surge la polémica entre embargo y bloqueo, que ha sido esgrimida por la Revolución Cubana desde esa época hasta nuestros días, pidiendo que se les quite el bloqueo. Sin embargo, muchas de las compañías nacionales ni siquiera se les dio la promesa de pago de ese tipo y fueron totalmente embaucadas, confiscadas. En octubre de 1960 surge la firma la ley de reforma urbana, mediante la cual se quitan todos los casatenientes, se les quitan todas las propiedades, edificios, apartamentos, casas rentadas y otras propiedades. De esa manera el Estado se convierte en casero único. Eso es en 1960. Y ya teniendo en cuenta todas estas medidas que ha ido aplicando en esos dos primeros años de su triunfo de la Revolución Cubana, Eisenhower dictamina el 3 de enero de 1961 el rompimiento de relaciones con Cuba. El entonces presidente Dwight D. Eisenhower. En abril de 1961, es otro año crítico para la revolución, ocurre la llamada invasión de Playa Girón por la Brigada 2506. Es una brigada de cubanos preparados en los Estados Unidos y que Kennedy había prometido dar ayuda logística y luego se la retiró ya en pleno desembarco de esas fuerzas. Ante esa situación, Fidel Castro declara el carácter socialista de la Revolución Cubana. En junio 6 se hace la ley de la nacionalización de la enseñanza. En esa ley se nacionalizan cerca de 900 escuelas privadas que existían a lo largo del país. E igualmente no se les da ninguna compensación económica. Ya en agosto de ese año, de 1961, los días 5, 6 y 7, se hace el cambio de la moneda, que es una especie de corralito, mediante el cual se declara que los capitales superiores a 10 mil pesos no se les cambiaría la moneda, sino solamente aquellos capitales o aquellos dueños de dinero por debajo de 10 mil pesos, siendo pagaderos en 200 pesos mensuales. O sea que tampoco el cambio se hacía inmediato. Eso, todas esas medidas hacen que ya empiecen a darse los llamados vuelos de la libertad. Empiezan a salir muchos cubanos hacia los Estados Unidos
y algunos países europeos como España. Y particularmente en el 60 y 1962 ocurre la llamada Operación Peter Pan, mediante la cual más de 14.000 niños son trasladados hacia los Estados Unidos bajo la protección de la Iglesia Católica del Estado de la Florida. Eso vemos cómo los padres de esos niños hacían dejación de la patria potestad que tenían sobre los niños y eran enviados a los Estados Unidos pensando ellos que lo iban a salvar de la dictadura cubana y de cualquier efecto de traslado hacia otros países que pudieran tener esos niños. Algunos niños Peter Pan famosos fueron el cantante Willy Cirilo y la cantante Lissé, hija de los artistas Olga y Tony. Fueron dos ejemplos de Peter Pan. Ya en 1961 hay una importante reunión en la Biblioteca Nacional, una serie de reuniones, de tres reuniones de Fidel Castro con todos los intelectuales cubanos, que es conocida como Palabras a los Intelectuales. Fidel Castro hace un discurso donde declara que bajo la revolución todo, pero contra la revolución nada. Muchos de los intelectuales, como el teatrólogo Virgilio Piñera, le manifestaron su miedo al propio comandante jefe de cualquier malinterpretación de algunas de sus obras. Eso, sin duda, entre ese discurso y un discurso semejante realizado el año anterior en la Universidad de La Habana, donde Fidel estableció la universidad para los revolucionarios. Ambos discursos son conocidos como mordaza a distintos sectores de la población cubana, al sector de los intelectuales y al sector de los estudiantes universitarios. Ya en la década del 62, de 1962, el gobierno de John Kennedy se detendió el traslado de cohetes soviéticos que estaban siendo instalados en bases navales cubanas, específicamente la de San Antonio de los Baños y otras. Me pregunto yo, bueno, ¿cómo es que esos cohetes llegaron aquí? Al parecer, Fidel Castro, después de la invasión de Playa Girón para tener seguridad en su defensa, en la defensa de la isla, solicitó al gobierno de Nikita Khrushchev, que era el entonces dirigente soviético, que se emplazaran en Cuba cohetes de medio alcance que pudieran llegar al estado de la Florida en cualquier intercambio cohetil o en cualquier guerra nuclear que surgiera. Y Cuba se formaba así como una base de los soviéticos, una base importante. Eso trajo como consecuencia la crisis de octubre, en la que hubo unos días en que el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. Y Fidel Castro estableció los llamados cinco puntos de Fidel, mediante los cuales
él se garantizaba que los Estados Unidos se comprometieran a no invadir a Cuba directamente, ni albergar ningún tipo de brigada o movimiento que infringiera en la seguridad cubana. Eso eran los llamados cinco puntos de Fidel, pero así todo, la población cubana sufrió esa crisis importante y hubo cambios en la estructura social del país importante, que se venían ya realizando desde las distintas nacionalizaciones y medidas de los tres primeros años. Sin duda, esa década constituyó una década de cambios muy grandes entre lo que era la época, la era republicana y la nueva era que estaba el gobierno revolucionario afianzando en Cuba. Aquí en el 63, en octubre, se da la segunda ley de reforma agraria, mediante la cual, en vez de establecer un límite de 30 caballerías, ahora se limitó más la posesión de tierras a 5 caballerías o menos. Y se despojó nuevamente a muchos dueños de tierras entre 5 y 30 caballerías, afectando mucho capital nacional. Aparte de que ha concebido cambio de moneda que defenestró a la mayoría de la burguesía cubana. Ya en 1965 se crea el Partido Comunista de Cuba. En ese día de constitución, fue el 3 de octubre, Fidel da lectura a la Carta de Che, en la que Che Guevara hace dejación de todos los privilegios dentro de Cuba y anuncia su marcha a otras tierras del mundo. Esa carta es muy sintomático que Fidel Castro, el día de creación del Partido Comunista de Cuba, diera lectura a esa carta. Era una especie de entrega al gobierno soviético de en bandeja, le entregaron a la figura de Ernesto Guevara, puesto que era de por todo conocido que había una enemistad profunda y diferencias en las líneas de desarrollo estratégico entre el Che Guevara y el gobierno soviético. Se siguen pronunciando los vuelos de la libertad en Cuba. Es muy sintomático cómo muchos cubanos tienen que abandonar su isla con la idea de quizás más nunca volver a ella. Eso se debe a que para los burgueses o los pequeños burgueses, la fuente de seguridad es el dinero. Al ser cambiada la moneda y nacionalizados muchos negocios, toda esa pequeña burguesía se quedó sin la seguridad de vida y se vieron obligados a abandonar el país. Hubo una ola de abandono. Es importante ver cómo los individuos que anunciaban su salida al país automáticamente se les hacía en la casa un inventario y no se les permitía sacar nada de la casa. Y un día antes de esa salida tenían que abandonar la casa y se ponía un sello
en la puerta como para asegurar que nadie entrara a extraer nada. O sea, en ese sentido, los propios dueños de las casas, de sus viviendas, de sus negocios, eran tratados como forajidos. Eso, desde el principio, ya el gobierno revolucionario puso a pelear a cubanos contra cubanos. Eso se vio ahora en el 21 con lo del 11 de julio, los sucesos del 11 de julio, como el actual gobernante Díaz-Canel anunció la guerra contra los propios cubanos. Ya en el 68, 1968, como para dar respuesta a los ecos de la llamada microfracción. La microfracción era algunos militantes comunistas importantes del partido de los Rora, Partido Socialista Popular de Cuba y actual Partido Comunista de Cuba, recién formado, se declararon estaban pensando en establecer un movimiento en contra del gobierno cubano y a favor de la Unión Soviética. En ese caso, hay un discurso importante también de Fidel Castro y caen presos Aníbal Escalante, Ricardo Bofill y otros viejos comunistas. Eso fue en el 68. Y en 1968 se crea la ley de ofensiva revolucionaria, mediante la cual más de 50.000 pequeños propietarios y pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, fueron intervenidas. Desde un limpiabotas hasta un gabinete de dental o un gabinete de mantenimiento o talleres de mantenimiento, todos fueron friseros, todos fueron intervenidos. O sea, habían afectados más de 50.000 pequeños propietarios y medianos y pequeños empresarios. Yo me pregunto, porque en el discurso de Moncada, Fidel Castro hablaba de algunas cifras de desempleo en el país, pero si cada uno de los pequeños propietarios tenía como promedio 5 o 6 empleados en sus comercios y propiedades, entonces, ¿dónde estaba el desempleo señalado en el discurso del Moncada? O sea que quizás cabe pensar que algunas de las cifras esgrimidas por Fidel Castro en ese discurso de la historia Manzulverá y en el programa del Moncada no estuvieran completamente documentadas. Llegamos así al último año de la década de 1960 al 69, preparándose la llamada zafra de los 10 millones, con lo cual Fidel Castro y la Revolución Cubana hacía oídos sordos a grandes expertos en su carrera y firmas como la F.O. Lynch y algunas firmas alemanas que pronosticaban que en última instancia se podría lograr una producción de 8 millones y medio de toneladas de azúcar, planteando Fidel Castro la necesidad de hacer 10 millones de toneladas. Yo me recuerdo que en aquel momento yo estaba estudiando
en la Universidad de La Habana, y me recuerdo que la universidad se paralizó y todas las empresas y escuelas del país se paralizaron y toda la economía nacional se volcó hacia la consecución de esa zafra supuesta de 10 millones. Y que el producto final fue de 8,2 millones de toneladas de azúcar. 300 mil toneladas menos que la del pronóstico de las firmas de expertos azucareros a nivel mundial. En esa relación de hechos, tanto económicos como sociales que hemos mencionado, notamos que esta década fue muy convulsa, que se cambió todo lo existente en la época republicana, y para ello sería importante que ustedes leyeran el video, vieran el video, qué tan próspera era Cuba antes de 1959. Donde se establecen indicadores de gran interés del desarrollo de la República hasta diciembre de 1958, y cómo Cuba estaba siguiendo un derrotero de desarrollo a pesar de malos gobernantes existentes antes de 1958. Y como el propio Batista, y situaciones de falta de seguridad del pueblo, Cuba estaba siguiendo un derrotero con indicadores a nivel mundial muy buenos. Ya en un momento dado, Cuba se consideró entre las 29 economías más importantes del mundo. O sea, como vimos en la anterior conferencia del G20, quizás si esto hubiera seguido así, Cuba fuera una de las naciones consideradas en el G20. Y indicadores muy buenos, como fue que para 1954, 5 años antes del triunfo de la revolución, existía en Cuba una vaca por persona. Sin embargo, actualmente no existen indicadores seguros de que llegara a una vaca cada 100.000 personas. Y 134 cines, un automóvil cada 38 personas, la televisión a color fue establecida en 1958, y así toda una serie de indicadores que situaban a Cuba en un lugar muy adelantado en América Latina y en Hispanoamérica, inclusive mayor que algunos países europeos ya más maduros que históricamente que Cuba. Lógicamente, esta década fue de cambios muy grandes en el país, de convulsiones sociales muy grandes, de personas que se vieron obligadas a abandonar, de familias divididas, y fue el preludio de lo que posteriormente serían las siguientes décadas de cambios cada vez más profundos y cada vez más empobrecedores de la economía de nuestro país. Bueno, con esto hemos terminado esta conversación. Espero que les haya sido útil esta reseña y les recomiendo una vez más consultar los videos ya antes mencionados y el filme Memoria de su Desarrollo, que refleja de una forma u otra las angustias existenciales de los pequeños burgueses y burgueses que se vieron obligados o bien a abandonar
nuestro país o suicidarse como clase y confundirse con la nada. Bueno, muchas gracias por la atención que me dieron.